Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. ¿Qué tendremos ahora? Pues dos ejemplares de la raza Gir y un ejemplar de la raza Indo Brasil, rojo quemado, como dice Don Jovel, y nos va a explicar qué significa eso y por qué es ventajoso, ¿verdad? Así es que dejamos que disfruten de las siguientes imágenes de los dos ejemplares de la raza Gir, toros, y también uno de la raza Indo Brasil. A continuación, aquí dejamos a Cristian y Don Jovel para que nos expliquen. Muy bien amigos, de su canal El Salvador en el Campo, estamos en el rancho La Esmeralda. A continuación vamos a ver el siguiente ejemplar que está disponible. Háblenos Don Jovel algunos detalles sobre este. Acá tenemos un Gir puro, es el 340 del cero. Es un toro de 14 meses de edad. Él es hijo de Galio Fit de Mutún, un animal bien hecho, con buen prepucio, buenos testículos, una jiba muy bien desarrollada, un bermejo tinto o encendido. Con bastante belleza racial. Yo a ver si me la acerco. Mansito, ¿eh? Ahí páralo, que esté quieto. Jálalo un poquito para adelante, que te haga carretilla. Ahí está bien, solo quiero grabarlo de atrás. Bye. Veamos el segundo ejemplar, amigos, que está en venta por acá de ese rancho La Esmeralda en Anamorós. No hay duda que si usted está pensando en conseguir muy buenos ejemplares, pues acá tiene unas opciones que vamos a ver a continuación. Este sería el segundo ejemplar. ¿Qué detalles puede decirnos de este ejemplar, Don Jovel? Es otro torete Gir puro. Es el 370 del cero. Él es de inseminación artificial. Es hijo directo de Galio Fit de Mutún. Un animal muy bonito, con buen desarrollo. Ahorita tiene 14 meses de edad. Ahí podemos ver el desarrollo de los testículos, cómo los tiene bien. Los dos son iguales, bien parejos. Un prepucio bien dirigido. Un animal con un barril, buenos lomos. La separación de costilla bastante correcta. Una buena jiba. Otro detalle bien importante es su mansedumbre. Un animal bastante manso, apenas está empezando a manejarse, ¿verdad? Y no ha habido problema, porque hay animales que salen un poco algo bien temperamental, un poco nervioso, y en el caso de este es un animal bien manso. Eso cuenta mucho, porque es un animal que lo va a hacer a su manera, no tiene ningún problema ahí va a estar preocupado que le va a golpear a los empleados o a alguien que se le acerque, ¿verdad? Para mí eso es bastante importante en un animal. Ahí puede ver cómo está bien tranquilo, bien relajado. Es un animal con bastante
futuro por delante. Está bien. Los brazos, para que vean. Unos testículos de... como mandados a hacer ahí lo bajo. Que eso lo hubiéramos dicho también ahí para que pónganlo en la... Es que la cara que se le vea. No, sí, ya lo puse. Ah, para decir eso. Acá para todos los clientes, acá tenemos unas tomas donde podemos apreciar los testículos, que pareciera que se los mandaron a hacer ahí los vascos, bien formados. Aquí está. Ah. Si lo vemos de la parte de atrás también con buena abertura, eso significa que las hembras que él pegue van a salir con suficiente espacio para poder desarrollar una buena ubre. Veamos el tercer ejemplar, amigos, que está en venta por acá de este Rancho La Esmeralda, que pueden contactarlo al más 503-6022-2498, ¿verdad? ¿Qué detalles podría decirnos, don Jovel, de este ejemplar? Acá tenemos un toro de 24 meses de edad, es el 267 del cero. Él es un Indo-Brasil rojo, rojo, rojo quemado, que... Bueno, en algunos hay un rojo que es descolorido, este es el rojo, rojo tinto que le dicen. Es un animal muy bonito, buen viril, largo, con buena jiba, unos aplomos bien correctos, para la edad que tiene un desarrollo normal. Él es hijo de Divino. De inseminación artificial, un animal que también puede ser una buena opción para los clientes, para ya sea para encastar con ganado lechero o para producir animales puros de la misma raza, en este caso sería con vaca Indo Brasil. Otro detalle, un animal, ahí podemos ver que es un animal bien manso. Ahí está disponible, ahí para alguien que tenga interés, se puede comunicar al 6022-2498. También estamos como Rancho La Esmeralda en Facebook. O tenemos ahí a los amigos de la página ahí del Salvador en el Campo con el señor Cristian. Bien, también tiene el TikTok disponible para que lo siga. Aparecemos ahí en TikTok como Rancho La Esmeralda. Así que por medios ahí, si no es por un medio, por otro, se nos pueden contactar. Está bien. Siempre están las...